informar, sensibilitzar, treballar i gestionar. Molt bona vesprada. Eixos verds podrien resumir el que és el treball, les diferents línies de treball de cara a la direcció de vendes. Ese és l'assumpte d'un postgrau superior que va desenvolupar-se a la ciutat de Gandia des de l'ESIC, que és l'escola de negocis i màrqueting de Wiika a València i que cada vegada es fixa més en la ciutat de Gandia, en la comarca en general. i això significa que el pes específic del teixit empresarial, del potencial de les empreses de la nostra comarca crida l'atenció d'un centre expert en formar als eh, empresaris, als diferents perfils professionals relacionats amb una empresa. És el contingut d'avui en aquest magazine. Business and Marketing School és el nom de l'escola de negocis que està ubicada en València, però que treballa per tot el territori per a dur eh, formació a aquells eh, professionals, diferents perfils de professionals relacionats amb el teixit empresarial. El que ens ara, en concret, és la direcció de vendes. Encara que no coneguem l'activitat empresarial, el rerefons, podem eh, imaginar-nos la importància de comptar amb una bona estratègia comercial, una bona estratègia que incrementi les vendes, que és, en definitiva, l'objectiu final de qualsevol empresa. 2B hi ha oportunitat d'aprendre tots els recursos que tenim al nostre abast per a aquest objectiu, a través d'un postgrau superior en direcció de vendes que es realitzarà a partir del 8 d'abril en la nostra comarca, en Gandia concretament, des de ESIC, amb l'estreta col·laboració de FAES, la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor. Volem conèixer el detall el contingut, les assignatures, eh, també els objectius, a qui va adreçat i ho fem amb la persona que ja m'acompanya eh, així, en l'hotel RH Bairena, en el spa de la platja de Gandia. Ell és responsable de projectes de negocis de SIC, a més de professor d'esta de escola. Pepe Montfort, buenas tardes. Buenas tardes, Dani, y gracias por la oportunidad de presentar. Un placer, porque tenemos que hablar eh, del hecho de que SIC eh, se siga fijando y cada vez más en la comarca de la Safor, en este caso centralizado en, en Gandia, Eh, pero para dar la oportunidad a todos esos perfiles de profesionales que yo comentaba relacionados con, con la venta, con el, el, el aspecto comercial de cualquier empresa, a través de un, pos, un posgrado superior eh, importante, ¿no? Mm, importante y además con una trayectoria. Esta es la vigésimosegunda edición de este posgrado. Con lo cual es eh, una un, vamos, es un programa absolutamente eh, ga, ga, ganador, ganador diría yo, ganador. Sí, sí. Ahora vamos a conocer enseguida eh, las asignaturas, eh, todas las líneas no que se van a tratar en este pos, posgrado. Bueno, vaya de antemano, lo vamos a repetir, que toda la información de lo que hablemos ahora se puede eh, obtener a través de, de la web, tanto de FAES eh, en la comarca como de ESIC también. Eh, ha habido una primera toma de contacto hace unas, unos días en Andía. Usted ofreció una, una masterclass uh -huh. en la que se centraba en planificación comercial. Menuda planificación. <laughs> Hay que tener las cosas muy claras. ¿no? <laughs> A ver, eh, bajo mi punto de vista, el departamento comercial es el motor de las compañías y no podemos dejar ningún tema... Eh, no, no, no controlado. ¿no? En esa masterclass lo que intentamos es dar una pincelada sobre las diferentes áreas que, que la dirección comercial debería tener eh, bien, bien estudiadas ¿no? sí. en, en cada año. Canales de distribución, clasificación y segmentación de clientes, coberturas de mercado, qué cobertura tengo y qué cobertura me pongo como objetivo alcanzar, qué figuras comerciales tengo y cuáles necesitaría eh, para abordar el mercado. Eh, qué frecuencias y modelos de visita tengo para llegar a mis clientes, también y revisar todo esto. En fin, llegar a una conclusión de dar una dimensión a la red comercial que sea la adecuada para en todo momento cubrir mis objetivos y cubrir mi mercado. Y poder, por tanto, eh, plasmar los objetivos de ventas eh, con, todo, con todos los deberes bien hechos. ¿no? Esto es un poco lo que hablamos en la masterclass y, y creo que los asistentes quedaron bastante satisfechos. ¿eh? Eh, son muchos frentes a tener en cuenta. Eh, en, este, en este caso, eh, planificación comercial, eh, estamos hablando del mercado. Claro, y si a esa dificultad de, de tener todos los conocimientos añadimos eh, conceptos como, por ejemplo, volátil, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, eso define el mercado en el cual eh, nos estamos moviendo. A ver, si antes de antes de la pandemia eh, ya existía el entorno Buca, había una incertidumbre enorme, pues no digamos nada con, con todo lo que nos ha pasado estos dos años, ¿no? eh, Sin duda cada vez es más necesario estar al día en todos estos temas comerciales y es una buena oportunidad para, para retomarlo. ¿eh? Eh, pero siempre tenemos las herramientas, se trata de conocerlas, saber gestionarlas para tener, porque muchas veces esas palabras eh, coloquiales que utilizamos de es importante hacer un buen producto, uh -huh. pero hay que saber venderlo. Se trata de esto. A ver, podemos tener el mejor producto, pero si no, si no llegamos al cliente y lo convencemos de que el, nuestra oferta es la que le interesa, poco vamos a poder hacer. Eh, las cuentas de tesorería se nutren de, de las ventas que hagamos el departamento comercial. Y esto es una máxima que no se ha movido a lo largo de los tiempos. Por tanto, eh, Hablemos, hablemos de ventas en mayúsculas, es decir, somos, el, como he dicho antes, el motor de las compañías y tenemos que tener la máxima formación y la máxima actualización para que las cuentas de resultados salgan como hemos previsto. Ah, así es. Eh, Pepe, vamos a, a, a entrar ya, esa, esa masterclass fue la primera toma de contacto para ir, digamos, allanando el camino de cara a ese 8 de abril con ese posgrado superior en dirección de ventas. Estamos hablando de una oportunidad única, porque también tenemos que hablar de, de condiciones económicas especiales para eh, asociados, gente relacionada con, tanto con SIC como con FAES en este caso. Es una oportunidad única que, que se nos brinda, ¿no? A ver, eh, en esta en esta comarca hay tejido empresarial suficiente como para que SIC se plantee querer acercar la formación, formación de calidad y de nivel. Eh, sin duda es una ocasión magnífica para que las empresas apuesten por acudir a este posgrado. De verdad que la, la relación calidad-precio que ofrecemos no tiene parangón. Y repito, con la garantía de que es un programa absolutamente testado y absolutamente bien calificado en todas las ediciones que se han, que se han realizado. Por tanto, animo a todos de verdad a que por lo menos conozcan el programa, eh, conozcan las condiciones y, y confíen en nosotros, en ESIC, que llevamos más de 50 años eh, haciendo estas cosas. Eh, y que van a estar en buenas manos, de verdad que sí. Y además, ahora entraremos al, al detalle de las asignaturas de ese posgrado superior. Esto lo dice alguien como usted. Tengo aquí un poco las reseñas. Uh -huh. Su trayectoria profesional ha estado encaminada siempre eh, en el tema, en el ámbito comercial, uh -huh. destacando 28 años ni más ni menos en el Grupo Osborne Exacto. en la dirección comercial. Uh -huh. eh, profesor en el SIC. tiene la teoría y tiene los, la, los conocimientos, las capacidades para transmitirlo. Es otro de los aspectos de este posgrado, que los, los que impartimos la formación en el mismo somos gente con experiencia y que hablamos de la teoría, pero de la aplicabilidad práctica. Es decir, la teoría solamente eh, no, nos deja muchas lagunas, y, y, pero con la práctica de verdad y la experiencia de todos estos profesionales, el, el programa cubre todas las expectativas. Uh -huh. Yo, a ver, me, me dedico al mundo comercial. Yo diría algo más. Yo soy un apasionado del mundo comercial sí. eh, y creo que esto se me nota. Por tanto, eh, si a esto unimos a que todos los profesores de este programa comparten mi, mi opinión, pues de verdad que va, van a estar los alumnos en las manos de gente experta, con formación, pero que va a saber transmitirles la realidad del mercado. En las mejores manos estamos hablando de un posgrado de 180 horas en, en total. Entramos en materia. Vamos a hacer el repaso de las asignaturas. Hay una primera área comercial en la organización de la empresa. Nos hace el, el recorrido por las asignaturas de este posgrado superior. Muy bien, pues por supuesto eh, lo que representa nuestra área dentro de la compañía en primer lugar. Luego eh, los canales digitales básicos e indispensables en nuestros días. Hoy la dirección comercial debe dominar también estas técnicas y saber todo lo que lo que viene. Y lo que está por venir, que no es poco, que va a tener cada vez más peso. El área digital tiene, por tanto, un componente importante en el programa. La gestión económico-financiera de la Dirección de Ventas. Eh, tenemos que saber eh, cómo impactan nuestras decisiones en la cuenta de resultados, pero más que eso, tenemos que saber leer un balance de nuestros clientes, una cuenta de resultados, para saber qué clientes están en el mejor momento para ofrecerles nuestras marcas o no tanto. ¿eh? Eh, la dirección del equipo de ventas, por supuesto. Tenemos que saber cómo motivar y cómo hacer que nuestros comerciales salgan con esa pasión a la calle y con esos conocimientos, evidentemente. Previsión y determinación de objetivos. <laughs> ¿Cómo hacemos esto hoy con este entorno tan complicado? Pues se puede hacer y se pueden tener varios escenarios. Nosotros damos todas las herramientas, desde las, desde las más sencillas hasta las más complejas, para poder realizarlos incluso en entornos como, como el actual. O sea que, a pesar de la incertidumbre, tenemos recursos, eh, hay recursos para tener una mínima previsión. Por supuesto. Y por pasiva, lo que no se puede salir al mercado sin una previsión de ventas. Es decir, es ir, da, es ir dando palos de ciego. Y sí, las tenemos, Javier. Sin duda, Dani, las tenemos. Organización de ventas, sistemas y canales, ¿cómo vamos a llegar a nuestro a nuestro cliente? ¿Por qué medios? Pues también lo damos aquí. Cartera de clientes. Muchísimas veces invertimos más tiempo en los clientes que menos rentabilidad nos dejan. Pues vamos a analizar bien uno a uno, vamos a clasificarlos bien, a segmentarnos y a dedicar nuestra atención donde más retorno podemos tener competencias y habilidades del director de ventas, no es solamente dirigir un equipo, son muchas más cosas que estas, porque el departamento comercial además tiene una relación eh, muy estrecha con marketing, finanzas, logística, etc. Nuestras operaciones después tienen que, que repercusiones en los demás departamentos, por lo tanto tenemos que tener unas habilidades especiales. Somos el centro de la compañía y, y lo digo con mayúsculas porque es que es, que es verdad. Y lo que, si me permites, Dani, tiene este, este posgrado mm, diferencial y que le da un, una, un plus muy grande es el plan de ventas, el proyecto final. Se realiza un proyecto real de una empresa, por supuesto con los con, nombres con los nombres, eh, con los nombres eh, cambiados, no, para, para, para la privacidad, pero se ejecuta un plan de ventas a tres años, teniendo en cuenta todos los componentes. Por supuesto, la previsión. Eh, hasta el organigrama de cada año, qué comerciales necesito y qué figuras para llevarlo a cabo, qué presupuestos eh, necesito para ejecutar ese plan de ventas, eh, comerciales, de, 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 de publicidad, de promoción, eh, todo. Y todas nuestras decisiones que desemboquen en esa cuenta de resultados que presentaremos a la Dirección General de nuestro plan de ventas y qué beneficios le vamos a dar en estos tres años. Año a año, por supuesto, pero que se vea un plan trianual de, de, de cómo vamos a hacer nuestro trabajo. O sea, que eh, se facilita la teoría, todas las herramientas y luego eso se tiene que llevar a la práctica en una situación real creíble, evidentemente. Efectivamente. Desde mitad más o menos del programa se empieza a trabajar en este, en este proyecto, en este plan de ventas, en el cual se van aplicando en la práctica todas las, todas las enseñanzas. ...enseñanzas y prácticas que se hacen en la clase... ...porque como digo todos los docentes... ...son profesionales de, de, del, rango, del mundo comercial... ...y lo que se habla en clase son experiencias reales ¿no?... ...por tanto se va aplicando lo que se ha aprendido en la clase... ...con lo cual eh, tenemos, tenemos el, el, el tándem ganador perfecto... ...teoría y práctica. Eh, bueno recordamos eh, que toda la información... Eh, eh, ...se puede encontrar en la web... Eh, ...tanto de FAES como de, de SIC... ...Business and Marketing School... Eh, que estamos hablando de una entidad, usted ha hecho referencia a los años que lleva ya trabajando en estas líneas formativas, en los diferentes perfiles profesionales del tejido empresarial. Eh, eso es eh, garantía de, 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 de éxito, da confianza, ¿no? Eh, desde Valencia, pero cada vez van ampliando el ámbito de, de actuación. Efectivamente. Eh... Tenemos nuestra sede en la Avenida Las Cuevas en 55 de Valencia, en nuestro edificio, pero lo que queremos es extendernos y acercar nuestra formación pues, a, a, a comarcas tan importantes como las AFOR. Eh, de hecho, es la primera donde vamos a desembarcar con, con este programa. Yo quería agradecer, Dani, a, a, a FAES eh, la, el apoyo que nos da, eh, cediéndonos sus instalaciones y a fomento para desarrollar en esto y concretamente y si me permites a Juan Pablo Tur y a Fina López por el apoyo que nos dan eh, di, día a día en esto. ¿eh? Así es. eh, usted ya lo ha nombrado. Bueno, Fina López es eh, incansable trabajando de forma interna, de forma externa eh, desde desde FAES. Eh, Juan Pablo Tur, presidente actual de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la SAFOR, FAES. Nosotros tenemos el, el, el lujo ¿no? de, de retransmitir en directo, estar ahí en los premios, la gala de los premios sí, FAES eh, para apoyar, ¿por qué no?, al tejido empresarial de nuestra comarca. Estuvimos, estuvimos ahí. ahí, sí, sí. sí. Eh, y, claro, hemos de recordar ¿no? eh, esa vicepresidencia que ha recaído de la Confederación Empresarial Valenciana sí. en Juan Pablo Tur, que suma esa vicepresidencia a su presidencia de FAES. Eh, eso es que las cosas están trabajando bien y que las afuera hace las cosas bien, por lo menos. Desde luego, y es por eso que, que repito, desembarcamos aquí con la plena confianza de que, de que vamos a lograr una respuesta. ¿no? A ver, hay que acercar la escuela de negocios a, a las empresas, no que las empresas vengan a ti, sino que tenemos que hacer un esfuerzo para que esto sea así. Eh, vamos a traer a ponentes de, de primer nivel en esto, por tanto, la, que la gente no tenga que desplazarse y hacerse 70 kilómetros y luego volver otra vez para, para recibir esta formación. Eh, vamos a dar todas las facilidades. Incluso estamos trabajando en un sistema para que si, alguna, a, si algún alumno no puede asistir un día determinado, pueda conectarse en remoto y pueda estar en clase. Como, como, ...como si estuviera allí presente... Allí presente ...es decir, que claro. eh, vamos a poner todos los medios... ...para que sea un, un éxito absoluto. Eh, eh, ¿Tanto se ponen las cosas fáciles... ...que el horario también se adapta... Al, ...al horario de trabajo del tejido empresarial? Pues no podía ser de otra manera... ...y el horario va a ser un horario absolutamente executive... ...viernes tarde y sábado mañana... ...para que nadie tenga que, que, que dejar de hacer su trabajo entre semana... Trabajo importante el del comercial, que no puede dejar de atender a sus clientes, eh, y lo hacemos así, es decir, viernes tarde y sábado mañana. Eh, hablando del departamento de ventas, de la estrategia comercial, claro, estamos hablando, eh, eh, y usted más que nadie lo sabe por sus años de experiencia, de kilómetros, de no hay horario en el calendario, eso es algo que o se tiene pasión como usted o es difícil de soportar. Aquí hay dos cosas. Vocación por, por esta profesión, eh, y sin eso es, es muy complicado. Sí. Tener la suerte de poder transmitir a tu cliente un, un producto en el cual tengas confianza. Si no crees en lo que vendes, es complicado también. Y luego la, la tercera palabra es a la pasión con la, que, con la que transmites tu trabajo y transmites tu. Al final, eh, lo que proporcionas a los clientes es negocio. Es decir, hoy no se concibe un negocio en el que solamente gane una parte. Proporcionas a tus clientes eh, productos y herramientas para que ellos también tengan un retorno. Por tanto, sí. ganamos todas las partes. Pero para eso hay tanta oferta hoy que tienes que transmitir estas cosas diferenciales, si no es muy, es muy complicado. Right. Siempre va a haber uno más barato y nosotros lo que tenemos que transmitir es que nuestro producto igual no es el más barato pero sí que es el de más calidad y el que más retorno le va a dar a nuestro cliente. Ahí está el hándicap entre comillas de esa la, de la competitividad que evidentemente cada uno vende su, su producto y hay que tener muy clara la estrategia para y creérselo, ser el primero que eso porque yo supongo que el, el consumidor o receptor uh -huh. llámelo como quiera percibe no si el que me está emitiendo unos un, pues una oferta, el, el, una oferta uh -huh. Si yo le veo, si se lo cree o, o no se lo cree. Lo notamos al minuto y el cliente más que nosotros, porque nosotros somos profesionales de la venta, pero ellos son profesionales de la compra. Por ta también hacen cursos, ¿eh? también hacen cursos. Entonces se nos nota a la legua. Eh, por eso cada vez cobra, cobra más importancia tener la máxima formación. Y si me permites, Dani, con la pasión voy a hacer un, un, un punto. Hoy el cliente muchas veces sabe más de nuestro producto que nosotros mismos. Porque antes desde, 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 la, desde internet ya nos ha visto y sabe lo que hacemos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es transmitirle esa pasión y enamorarlo para que sea nuestro nuestro producto el que compre y no otro. Y si nosotros no tenemos esa convicción, eso va a ser imposible. Así es, afianzar ese interés que ya previamente ha mostrado el, el cliente potencial en ese en ese producto. Y ya para ir acabando esta charla, eh, Pepe, a mí me gustaría, porque claro, eh, con los años de que tiene usted experiencia en este ámbito, eh, comentábamos que una de las asignaturas eh, son esos canales digitales. ¿Usted habrá sido eh, testigo de primera fila de esos nuevos recursos que se han ido aportando y el, la formación continua para ir adaptándose a esas nuevas realidades para aprovechar todos los recursos al máximo? Tenemos que estar al día en esto y hace, hace años lo veíamos muy de lejos pero hoy en día no se concibe la venta sin utilizar estas herramientas. Yo mismo, y con toda la experiencia que tengo, pero hace dos años también me formé en un curso especializado de este tipo, porque hay que estar al día. Es decir, no podemos dejar de formarnos, por mucha experiencia que tengamos, y más hoy que esto cambia a velocidades supersónicas, de verdad. Y están por llegar cambios eh, en el tema digital tan importantes como los ordenadores cuánticos, la 5G, que va a ser otra revolución en el mundo de las ventas. No me quiero anticipar, pero esto va a una velocidad que, como nos bajemos del tren, eh, otros se van a subir y nos van y nos van a, a, a barrer, pero del todo. ¿eh? Bueno, vemos que eh, en este caso, eh, quien acuda a ese posgrado superior de dirección en ventas se pone en buenas manos porque estamos hablando, acabamos de comprobar que Business and Marketing School eh, sabe perfectamente adaptarse, aprovechar las nuevas líneas de, de trabajo y lo transmite ¿no? a los profesionales. Pues vamos poniendo ya el punto final. Eh, ha sido un placer, muchísimas gracias. Recordemos, eh, bueno, hay una vía, toda la información está en la web, tanto de FAES como de ESIC, Exacto. pero podemos dar un correo electrónico, eh, que es el suyo personal, por aquello de la implicación tan apasionada que tiene, es jose.monfortesic.com. .es. Edu. Es el correo en el que poder contactar para cualquier duda, ¿verdad? Tengo tanta confianza y tanta ilusión en esto que he querido poner mi, mi, correo, mi correo a disposición para cualquier duda, cualquier consulta que tenga quien quiera, quien quiera apunta, a, a, a inscribirse en este programa y, y dársela yo personalmente, porque estoy convencido de que esta, esta tutela personal va a ser, va a ser rica y, y, y va a hacer que, que de verdad esté convencido plenamente. Recordamos esas condiciones económicas especiales eh, para los asociados a FAES, eh, importante porque estamos hablando de nuestra comarca, curso que empieza el 8 de abril en Andía, eh, curso un posgrado superior, eh, con un proceso de admisión muy exhaustivo. También hay que tenerlo claro porque hay que mantener el nivel y las ganas de aprender del grupo que vaya al posgrado. Este posgrado está diseñado para. ...para gente con experiencia... ...entonces... ...es un riesgo eh, el, el que haya una, una mezcla de gente senior y junior o con poca... Eh, puede, puede, eh, ...puede que la clase no tenga el ritmo adecuado... ...por tanto lo que hacemos es que... ...un paso previo es una entrevista... Eh, ...vía online se puede hacer... ...con nuestro director de posgrado... Eh, ...mi compañero José María García... Que eh, en esa entrevista pues eh, analiza el perfil y ve. Eh, y, y él va acoplando el encaje en la clase para que todos los que estén en este posgrado, en el aula, sean profesionales con experiencia, puedan compartir sus diferentes visiones, puedan hacer este plan de ventas eh, con la teoría, con la, con, con la práctica que les damos y con su experiencia también. Y muy importante, que vean cómo se hacen las cosas en otros sectores eh, eh, que sean diferentes al suyo. Porque muchas veces. Eh, vamos por la senda y no, y no vemos otras que hay al lado. Y, efectivamente, y además, y a lo mejor, estrategias o decisiones que toman en otros, en otros sectores nos pueden ayudar en el nuestro. Pues más que interesante, ya desde fuera del tejido empresarial llama la atención. Así es que esos profesionales que están relacionados con la estrategia comercial, eh, con la venta de cualquier producto que, que sea, es una buena oportunidad. Este posgrado superior en dirección de ventas desde ESIC, de la mano también con la colaboración estrecha de, de FAES. Pues muchísimas gracias, eh, Pepe Montfort. Ha sido un placer. Y, y nada, seguro que volvemos a hablar de estas otras cuestiones relacionadas con el sí y la formación en el tejido empresarial. Estoy convencido, Dani, porque esto no, no es un programa eh, que queramos hacer y, y ya no está. Lado, no. no, sino que nuestra, nuestra idea es periódicamente y todos los años lanzar dos o tres programas aquí en la SAFOR para que la SAFOR conozca toda nuestra oferta formativa que cubre todas las áreas de la empresa. Aquí estaremos para contarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ja hem vist, interessant, eh, per al teixit empresarial de la nostra comarca, és sí que Business and Marketing School, un centre d'estudi de formació en el teixit empresarial eh, solvent amb experiència, amb molts anys d'experiència, es fixa cada vegada més en l'assafor. Per això, el pròxim 8 d'abril, arranca este postgrau superior en direcció de vendes. Tota la informació, recorden, poden tindre-la en la web de FAES i també de... És sí. Posem nosaltres el punt i final des d'ací, des de l'hotel RH Bairen en Spa de la platja de Gandia. Gràcies per estar ahir i fins al pròxim programa.